En la rueda de prensa de este miércoles que encabezó el gobernador Alfredo Ramírez, estuvo acompañado por los titulares de la Secretaría de Turismo del Estado, Roberto Monroy, y la Secretaría de Desarrollo Económico, a cargo de la misma, Alfredo Anaya Orozco. En el tema económico, Alfredo Anaya destacó las inversiones que hasta el momento se han concretado para el Estado: Andritz, Arauco, Congelados y Conservas y Birmex, esta distribuidora de medicamentos. Aquí lo detalla. Andritz, que es una inversión de las últimas que hemos comentado, una empresa austriaca que está instalada desde hace 40 años en Michoacán, que ganó la licitación nacional e internacional de Comisión Federal de Electricidad por 892 millones de dólares y con lo cual duplica los empleos que tiene en Michoacán, llegando a 500 directos y más de 2.500 indirectos. Arauco, una inversión muy importante que se va a hacer en el oriente de Michoacán, básicamente en Zitácuaro, 200 millones de dólares para producción de MDF, 400 empleos directos y más de 1.500 indirectos. Congelados y Conservas, esta es una inversión guatemalteca que ya está en este momento instalándose en Zamora, más de 25 millones de pesos, 80 empleos directos, más de 900 indirectos. Birmex, que como ustedes bien saben es la gran distribuidora de medicamentos del gobierno federal, es una inversión de 1.200 millones de pesos, 400 empleos directos, 1.200 empleos indirectos, y esta va a estar en Estación Queréndaro, que ese también es un gran logro del gobierno del Estado, ya que son terrenos que se tienen propiedad del Estado y que tenemos que sacarles provecho.